Ante las inconformidades de la Asociación Atlética Zacatecana frente a la realización del 21K para el 19 de agosto y la inminente ausencia del tradicional medio maratón de La Plata en el marco de la Feria Nacional de Zacatecas, el director del INCUFIDES, Martín Barraza, negó cualquier acercamiento con la titular de dicho organismo, Dulce María Flores. Primer punto, yo no he tenido ningún acercamiento con la presidenta de la Asociación Estatal de Atletismo. El día que ella vaya a mi oficina a solicitar el apoyo para el medio maratón, lo platicaremos. Hay un detalle, va a haber un medio maratón el día 19 aquí en Zacatecas. En base a lo que yo he leído, a lo que he estudiado, es imposible que un mismo atleta haga dos medios maratones en menos de un mes. Nosotros en el Instituto del Deporte hemos tomado una decisión de que en vez de medio maratón de La Plata se haga un 10K para mantener la actividad físico-atlética. Si la Asociación Atlética Zacatecana considera que tiene que haber otro medio maratón, que nos presente la propuesta, que nos presente el proyecto y le damos para adelante, lo analizaremos y le daremos para adelante, pero yo recomendaría que se haga un 10K. A pesar de ser el evento más representativo en el programa deportivo de la feria, también ha sido el que mayores problemas ha generado, al menos bajo el cargo de la asociación, aseguró Barraza Luna. Ahora, es un hecho, en ediciones anteriores, el medio maratón, los últimos años, genera problemas, poca participación. Sí es el evento más añejo de la feria, pero el año pasado, cuando no lo hizo la asociación, tuvimos mayor participación, 600 participantes, y tuvimos participación de niños, de jóvenes, de adultos, de corredores, de atletas profesionales, de corredores ocasionales que lo único que querían era la experiencia de correr. Yo les rogaría, se esperen a que presentemos primero el programa y en base a lo que presentemos, que empiecen las críticas. Para B15 Deportes, Julio César Lara.